Atención. Antes de dejar un comentario insultándome por una simple crítica, te recomiendo ver el vídeo hasta el final. En serio, lo que vi es incomparable con otras cosas que he visto. Sé que tengo un público al cual le gusta demasiado el contenido de Fighting Sad Candies, pero tienen que entender que un juego debe tener sus límites, y no avanzar aún más, porque de lo contrario, tiene el destino de Freddy's, la sobreexplotación. Fighting Sad Candies es la principal fuente de mi canal y muchos lo saben, pero lamentablemente también debe de tener un fin. El punto es que el día de hoy, viendo vídeos en YouTube, llego a un vídeo, el cual es llamado Fighting Sad Candies High School. Realmente me quedé sin palabras para lo que vi. Quiero hablar un poco de esta serie. Esto se podrá tomar como una crítica destructiva agresiva, ya que me cansé de que el fandom llegue a estos límites y muchos de ustedes lo entenderán. Fighting Sad Candies es uno de mis juegos favoritos, y yo, como puesto de fan de este juego, debo respetar las decisiones de Emil, porque, por algo lo dice. Hace dos meses, iba a subir un vídeo de una crítica destructiva a la serie de Fighting Sad Freddy's High School, pero debido a varios problemas, no se pudo. Sin duda, esta crítica no estará tan lejos de lo que iba a tener aquella. FNAC HS fue creado hace algunos meses. Estuve analizando la serie y hubieron muchas cosas que no me convencieron, claramente hablando de la historia de este mismo. Es la misma historia de FNAF HS, pero con los personajes reemplazados, el usuario claramente pudo haber reemplazado los nombres de los personajes, ya que, seamos sinceros, ¿dónde se ha visto a una persona llamada Puppet? ¿O una chica llamada Penguin? No hablaría de esto si se hubieran cambiado los nombres, en eso hubiese sido aceptada la serie para mí. No todos los personajes tienen nombres totalmente igualados de Fighting Sad Candies, algunos personajes que he visto como Blanco Cindy tienen otros nombres. Con mi más sincera opinión, me parece absurdo que creen personajes que nada tienen que ver con el videojuego, y que muchas cosas está igualado. El estilo de dibujo, los musicales, los cuales siguen siendo covers, el día que algunos de estos dos hagan canciones originales de la serie, moriré en paz. A pesar de tener ya el nombre de serie animada, esto no tiene casi nada de serie animada, sino que la mayoría son secuencias de imágenes que van a 3 FPS. Además de esta serie, muchas personas ya se han imaginado cómo sería un Telltale High School, o un Neighbor High School, y todos estos juegos de moda ya conocidos. Vengeance Dream Machine ocupa un high school, pero a modo de parodia, o sea, sin intenciones de obtener dinero o ser conocido como serie, aunque debo admitirlo, es el único high school que tiene mayor animación. Volviendo al tema, quiero saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué high school? ¿Por qué el clickbait? ¿Es acaso intenciones de obtener fama, mala fama, o dinero? Es que yo no lo entiendo. Si yo hiciese una serie animada, me alejaría por mucho de Fighting Sad Freddy's, y le daría más originalidad, y mucho más esfuerzo, no quisiera ser conocido como una de las personas que alimenta al fandom, quisiera ser conocido como una persona con originalidad. En esta plataforma, no todo lo vale solo por visitas, muchas personas lo hacen por diversión, por mostrar su talento para los vídeos. No soy nadie para tirar mierda a esta serie, lo admito, pero solo quiero hacer entender al fandom que todas sus cosas tienen un límite, no todo debe ser exprimido al máximo, ya que el juego al que tanto admiramos podría quedar seco por nuestra culpa. Además, tengo derecho a dar mi opinión sobre este tipo de cosas. Recuerda suscribirte a mi canal para más vídeos como este, compártelo con tus amigos para que también lo vean, y dale me gusta si el vídeo te ha gustado. Nos vemos en la próxima.